Muchísimas gracias, Brenda. Excelente viernes. Ya se va sintiendo el fin de semana. Y qué mejor manera que pues presentar esos videos que son tendencias en las redes sociales y que le van a sacar una gran sonrisa. Y comenzamos con el primer video. Y déjeme le cuento. No. En pleno bailable de la escuela, un niño se quedó dormido. Sí, así como lo ve en la imagen. Y tuvo que ser despertado para que continuara con el show. Fue la tía del pequeño que grabó todo lo que pasó y lo subió a su cuenta de TikTok. El inicio de la presentación del Día de Muertos, los alumnos estaban acostados en el piso, pues ellos vestidos de calacas. Luego, al iniciar la música, los pequeños se levantan, a excepción de ese niño. Rápidamente la maestra pues se levantó para despertarlo, moverlo y decirle, mijito, póngase a bailar. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver este video que está muy chistoso. Oiga, y otro que se quedó dormido fue un perrito, así es. Ahorita fue un niño y después fue un perro. Déjeme le cuento la siguiente historia que también se volvió viral. Le voy a decir que arriba de un altar de muertos, un perrito pues de la calle se quedó dormido y se volvió viral en Facebook. Fue una pareja de jóvenes los que captaron el gracioso momento mientras caminaban por algún pueblo mágico de nuestro bello país. Aunque el video solo duró unos segundos, se puede apreciar cómo el can duerme tranquilo luego de haber destruido parte del altar de muertos. Pero vamos a ver aquí el video. No te pase, le valió. No, está muy cómodo. No, está vivo. Y ahora vamos a terminar con otro video de terror. Y pues resulta que se apareció un payaso y en lugar de asustar a los niños, adivine qué, terminó golpeado. Sí, así como lo escucha, déjeme le cuento que con el fin de asustar a unos niños de una primaria en Estados Unidos, un hombre se vistió del payaso eso y las cosas pues no salieron como él lo planeó. El hombre llegó a la escuela Wild Nation con la intención de sorprender a los pequeños, pero los niños, lejos de asustarse, pues decidieron golpearlo. Así es como eso entró triunfante a la cancha de básquetbol, pero a los pocos minutos un niño seguido por otros lo derribaron al piso y comenzaron a golpearlo. Vamos a ver aquí el video. Y esos fueron los videos virales de este viernes. Y quiero aprovechar también para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente fin de semana y nos vemos muy pronto.